algo precioso que ha estado sucediendo en estos días. Y el Señor me ha estado motivando bastante, hermano, a esto. Y me ha estado diciendo de que una cosa es que nosotros vayamos a la iglesia y otra cosa es que vivamos de la gloria de Dios. Pero hay también algo muy importante en el vivir de la gloria de Dios. La gloria de Dios hay que cuidarla. La gloria de Dios, hermano, hay que alimentarla. La gloria de Dios, hermano, hay que, hermano, protegerla más que a su celular. La gloria de Dios hay que protegerla más, hermano, que a nuestras propias vidas. Porque Dios siempre ha estado interesado, hermano, en que la gente pueda ser llena de su gloria. Yo no sé si ustedes están entendiendo, pero Dios está interesado en llenar tu vida de la gloria de Él mismo. Desde el principio, hermano, la gloria de Dios quería reposar en todos los hombres de Dios. Y desde el principio hasta el día de ahora, hermano, la iglesia necesita de la gloria de Dios. Yo necesito de la gloria de Dios. Usted necesita de la gloria de Dios. Usted necesita un toque de su gloria. Es que la gloria de Dios va a llenar nuestros corazones cuando nosotros lo anhelemos y lo deseemos. La Biblia nos enseña, hermano, que todos los hombres de Dios, si quiere tome asiento, todos los hombres de Dios, hermano, necesitaron de su gloria. Lo único que la gloria de Dios no es compartida con todos. La gloria de Dios es para todos, pero no la comparte con todos. Porque la gloria de Dios, hermano, necesita ciertos pasos a seguir. ¿Por qué las iglesias o por qué en nosotros o por qué nosotros siendo el templo del Espíritu Santo no podemos caminar bajo la gloria de Dios? Simple y sencillamente es que a veces estamos más enfocados no en la gloria de Dios, sino que en nuestras propias cosas. Pero ¿cuántos quieren ser llenos de la gloria de Dios? La iglesia de este tiempo, hermano, se ha formado en algo rutinario, en algo que vamos a ir a la iglesia y todo va a estar bien, tranquilo, y ahí pasó todo, pasó el primer culto, el segundo culto, el tercer culto y no sucedió nada. Pero yo quiero que día con día tú puedas experimentar un toque de su gloria. Hermano, he ido a iglesias grandísimas y así como he entrado, he salido sin sentir su gloria. Pero en este rinconcito en el cual nosotros estamos, hay un pueblo que anhela y desea la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, ahí suceden cosas maravillosas. Cuando la gloria de Dios está en este lugar o en cualquier lugar donde tú estés, allí va a pasar algo importante. Que no va a ser solo hablado, sino que también van a ser testimonios vivos que van a estar, hermano, fluyendo día tras día. Yo he podido ver el cambio en muchos de ustedes. Y cada vez que los veo, veo más la gloria de Dios en ustedes. Porque solo la gloria de Dios es la que cambia a las personas. Solo la gloria de Dios es la que transforma a las personas. Solo la gloria de Dios es la que hace cambios sobre cada uno de nosotros. A veces tenemos una expectativa de la iglesia y nos acostumbramos a un servicio, pero nos olvidamos que hay algo más allá de ese servicio. Y es que te encuentres con la verdadera persona de Dios. Es que puedas analizar que solo en su presencia hay plenitud de gozo, decía el salmista. Moisés dijo estas palabras: Señor, yo quiero que vayas conmigo. Y si tú vas conmigo, yo iré, dijo.
Pero después le dijo otras palabras y le dijo: pero ¿sabes qué, Señor? Muéstrame tu gloria. Porque cuando la gloria de Dios está, la nube de Jehová está allí. Cuando la gloria de Dios está en tu vida y en tu familia, Dios comienza a hacer cosas maravillosas. ¿Sabes qué me dijo el Señor? De que esta noche a los que tienen sed de su gloria, Él les va a dar un toque. ¿Y sabes por qué? Porque solo con el hecho de que tú estés acá, estás venciendo al pecado. Solo con el hecho de que tú estés en este lugar, estás rompiendo barreras. Solo con el hecho de que tú entraste por esa puerta, el diablo está perdiendo la batalla contigo y con tu familia. Solo con el hecho que tú dijiste: yo voy a ir a la casa de mi padre y allí voy a ser transformado por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que no hay cosa más bonita, hermano, de que tú vengas porque sientes en tu corazón la necesidad de Dios. ¿Cuántos sienten la necesidad de Dios? ¿Cuántos sienten que no pueden vivir sin su presencia? Cierra tus ojos un momento y habla con Él ahí donde estás. Y dile: Señor, yo he venido a recibir de ti. Señor, yo sé que tu presencia está en este lugar, pero yo quiero más de ti. Yo quiero de tu gloria. Yo quiero que tú me llenes, Espíritu Santo. Señor, ya no quiero congregarme por solo congregarme, Señor. Señor, ya no quiero estar en un culto más, Señor, sin sentir tu gloria. Señor, que cuando yo entre, Señor, en tu presencia, yo pueda sentir ese fuego, ese deseo y ese anhelo por seguir buscando más de tu presencia. ¿Sabes que el Señor está bajando de una manera sobrenatural en este momento? Yo puedo sentir sus caricias. Yo puedo sentir su gloria que está descendiendo. Oh, Espíritu Santo, si nunca has sentido ese abrazo de Dios, en este momento comienza a sentir esas caricias. ¿Sabes que Él no se preocupa por tus pecados? Él lo que quiere es llenarte de la gloria para que no puedas seguir en el pecado. Porque Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Y Él quiere compartir la gloria de Él contigo en esta noche. Llénate de la gloria de Él. Dile: Señor, aquí está mi vida, lléname. Ya no quiero estar en la misma posición. Oh, Espíritu Santo, llénalos. Yo puedo sentir su presencia. Yo puedo sentir su gloria. Su gloria está descendiendo. Desciende, Espíritu Santo. Desciende, Espíritu Santo. Yo estaba orando esta mañana y me decía el Señor: solo clama que mi gloria descienda sobre tu pueblo. Declara que la gloria de Dios desciende sobre el pueblo, me decía el Señor. Yo no sé si tú has venido por recibir un toque. Hay muchos que han venido sin sentir el deseo de estar en este lugar a veces, pero Él quiere llenarte de la gloria. Llénalos, Señor. Llénalos. Llénalos. Ahí está. Algunos ya están sintiendo su gloria. Yo veo cómo los ángeles comienzan a caminar por los pasillos. Yo veo cómo su gloria comienza a descender. Es que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar ha sido destinado para que la gloria de Dios repose en este lugar. Y Dios quiere reposar en tu vida. Dios quiere llenar tu vida. Dios quiere llenar tu familia. Dios quiere quitar tu aflicción. Dios quiere quitar tu tristeza. Dios quiere quitar tu soledad. Y lo único que puede quitarlo es la gloria de Dios. Y carabaishomakia. Espíritu Santo, llénalos con tu gloria. Ahí está. Dios está sanando ahí las heridas. Dios está restaurando en este momento.
Tú solo no puedes, pero la gloria de Dios que está en ti va a poder derribar toda fortaleza, va a poder derribar toda enfermedad, va a poder derribar todo dolor, va a poder derribar todo principado, va a poder derribar toda oposición, va a poder derribar todo plan y toda estrategia que el enemigo tiene en contra de ti. Es su gloria. Es su gloria. Es su gloria. Sopla, Espíritu Santo. Llénanos. 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 Llénanos, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos. Aquí estamos, mi Dios. Hemos venido a recibir un toque tuyo. Sama aquí, Arabay, Soma. Y Ramá, que te rebéis, Samaquía. Espíritu Santo, que tu gloria descienda con fuego. Señor, no queremos ser los mismos. Transfórmanos y renuévanos. Oh, tu gloria, Padre, tu poder, Señor amado, está en este lugar. Sí, Señor. Tu gloria cubriendo este lugar. Espíritu Santo, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Padre. Establecemos tu reino en este lugar, Espíritu Santo. Oh, mi Dios amado, piérdete en la presencia. Él está aquí, hermano. Su gloria está aquí, su poder está aquí en este momento. Hoy yo siento como un fuego que está cubriendo este lugar. Siento como una nube, una gloria preciosa que está arropando tu vida en esta hora. Tal vez tú creías que ya no había salida. Yo te vengo a decir que hay salida a tu problema. Tal vez tú venías diciendo, yo no puedo más, ya no puedo seguir. Dios te da una nueva salida esta noche. Oh, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Eso. Eso ahí. Eso, solo esa nota ahí. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ahí está. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Hay muchos que habían dejado que la gloria de Dios se había apartado de ellos, ya no sentían la presencia. Ahora vas a comenzar a sentir esa presencia. Vas a comenzar a sentir ese deseo. Vas a comenzar a sentir esa, ay, Samaquía. Vas a comenzar a sentir ese fuego. Vas a comenzar a sentir que algo está pasando ahora en la atmósfera espiritual. Vas a comenzar a sentir ese deseo por buscar su ay, Samaquía. Oh, Dios mío, Él te va a devolver el gozo esta noche. Porque el Señor me decía, muchos ya no oran, Señor. Muchos ya no oran, pero no es porque no quieren orar. Es que la gloria de Dios se ha apartado por un momento y necesita llenarte nuevamente de la gloria divina de Dios. Muchos ya no leen la palabra, es que el enemigo ha venido a turbar sus mentes, pero necesitan un toque de la gloria de Dios. Necesitan el cabot, que es el peso de gloria. Espíritu Santo, ahí está, ahí está, ahí está la presencia. Olvídate del que está a tu lado y comienza a sentir esa gloria. Yo siento tu gloria, Señor. Yo siento tu gloria, mi Dios. Yo siento tu fuego, Padre, que está quemando, mi Dios amado. Es que no hay cosa más preciosa que estar en su gloria. Es que cuando estás en la gloria, el enemigo tiene que huir de tu familia. Cuando estás en la gloria, ni los malos pensamientos
tu mente. Cuando estás bajo la gloria, el diablo sabe que tú tienes poder y autoridad para derribarlo. Oh Espíritu Sama, Kitarabai Shoma. Ahí está. Ahí está. Deja que te llene ahí donde estás. Sopla Espíritu Santo. Sopla Espíritu Santo. Sopla Espíritu Santo. Iramakataraba y somaquía. Y me que te debe que andaraba y somaquía. Espíritu Santo, mi alma te anhela. Sopla sobre tu pueblo, mi Dios. Yo no puedo hacer nada, mi Dios amado, pero tú eres el Rey de gloria y tu gloria está en este lugar fluyendo ahora. La gloria llama aquí, hay tal poder. Oh, yo no sé, pero hay algo poderoso. Hay un peso de gloria que está cayendo en la casa. Oh, Dios mío amado, recibe, recibe, recibe. Ahí está, vamos, activa el don. Activa el don, activa el don, activa el don, activa el don ahí donde está. Comienza, comienza a hablar con tu Padre celestial en esta hora. Iramai Samaquía. Iame que te rebe que Isama. Yo miraba cómo Dios llenaba a los jóvenes. Yo miraba cómo Dios llenaba a mis hermanos y a mis hermanas. Yo miraba cómo el Espíritu Santo, Él me dijo, háblale de mi peso de gloria, porque mi peso de gloria es algo poderoso. Es algo que nadie lo va a mover ni a la derecha ni a la izquierda, porque yo estaré con ellos. Yo pelearé con ellos. Yo me levantaré con ellos. Yo caminaré con ellos. Oh Dios mío. Oh, ahí está la gloria, ahí está la gloria. Yo veo que algunos ya están llegando. Hay unos que ya están sama. Hay unos que ya están llenándose del peso de gloria. Y Ramaka Taraba y Somaquía. Espíritu Sama Andorobo que. Oh, ahí está el juego. Algunos se les había olvidado que. Algunos habían dicho, yo ya no siento tu presencia. ¿Será que ya te olvidaste de mí, Señor? Yo te vengo a decir que Dios no se ha olvidado de ti. Que la gloria de Dios está siempre activada para ti. Algunos han dicho, quizás yo no soy digno de la gloria tuya, Señor. Él ha venido por ti. Él dejó todo por amor a ti. Recibe de la gloria. Oh Espíritu Santo, mira, ahí está cayendo la gloria. Ahí está fluyendo. Yo veo cómo la nube está corriendo por el lado derecho. Yo veo cómo la nube de Dios está llenando e inundando tu vida. Es su gloria, hermano, es su gloria. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida esta noche. Deja que el Espíritu Santo te llene esta noche. Hoy yo veo, levanta tus manos. Yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero ahí está la gloria. Ahí está la gloria, Juanita. Levántate, ponte de pie y levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo te llene más. Deja que te llene. Deja que te llene, deja que te llene. Es que es el peso de gloria que va a venir con fuego. Es que hay muchos que estaban siendo estancados por un plan que el enemigo tenía. Pero ahora el Señor me dijo en esta madrugada, yo los voy a sacar del estanque. Yo los voy a llenar con mi gloria. Yo los voy a levantar. Yo los voy a restaurar. Yo los voy a llenar de mi fuego. Porque cuando estén llenos de mi fuego, van a poder ver las cosas que otros no ven. Van a poder ver mi gloria. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha enviado a hablarte las buenas nuevas. Este es el tiempo de las buenas nuevas. Oh, ahí está llenando, ahí está llenando, ahí está llenando, ahí está llenando. Algunos están creyendo la palabra.
Algunos ya no quieren estar en la misma posición. Algunos quieren salir de la posición en la que estaban y dejar que el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida. Oh, sí, Señor. Ahí está, ahí está, ahí está. Deja que te embriague, deja que te llene. Deja que te llene. Es el peso de gloria. Es el peso de gloria. Es el peso de gloria. Algunos no van a resistir la presencia. Algunos no van a resistir y van a comenzar a hablar en nuevas lenguas. Oh, Sama, van a comenzar a sentir algo poderoso. Es que no es el predicador, es el peso de la gloria de Dios, Sama. No es que tan bonito predique el predicador, es que es la gloria que anda dentro del hombre de Dios, ama. Vamos. Esto es algo poderoso que se está activando en la atmósfera espiritual. Es algo poderoso. Es algo glorioso, sama. Fuego, fuego de Dios, ama. Fuego de Dios. Habla con el Señor y dile: yo quiero ser lleno de tu gloria. Las enfermedades se van cuando la gloria de Dios está. Dios está sanando en este momento. Dios está quitando dolores en este momento. Dios está quitando toda soledad. Dios está quitando toda opresión del maligno. Dios está quitando toda tristeza. Dios está quitando todo plan negativo que haya en la vida. Dios está cancelando lo que sucedió en la primera, segunda y tercera y cuarta generación. Dios te trae a que puedas ser lleno del capote de Dios. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios. Míralo a Él en este momento. No mires tu pecado, mira la gloria de Dios. Mira la gloria de Dios. Mira su gloria, iglesia. La gloria de Dios es mayor que cualquier pecado. La gloria de Dios es mayor que cualquier enfermedad. La gloria de Dios, Samaquia, Rabai Soma. Es por eso que necesitaban ser llenos de la gloria. Porque cuando una mujer está llena de la gloria, el diablo tiembla. Deja que te llene, me decía el Señor. Dile a las mujeres: yo las voy a llenar con mi gloria. Si el enemigo te ha atormentado por un tiempo, yo te vengo a decir: ahora es el tiempo que seas llena de la gloria de Dios. Él está ahí. Llena, llena. Llena, 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 llena. Hay muchos que tal vez han caminado y se les ha olvidado que tienen un Dios grande y poderoso. Él está contigo. Él camina contigo. Yo he visto llorando a mi Padre Celestial por mí y por ti. Yo he visto derramar lágrimas al Señor. Oh, yo he visto derramar esas lágrimas por amor de tu nombre. Llena, Señor. Llena, mi Dios, a cada uno. Es tu gloria. Sí, tu gloria. Bienvenido, Señor. Qué precioso eres tú, mi Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Oh, la gloria. Samaquita Rabaishomaquia. Dime que Isama aquí. Tu gloria. Pide por la gloria.
Pide por la gloria. Él está moviendo. Clamen por llenarse de su gloria. Clama por llenarte. Sigue clamando por llenarte de la gloria de Dios. Sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. Hay muchas veces venimos a la iglesia y nos olvidamos que la gloria de Dios es más importante que cualquier cosa. Dale tiempo ahora a su gloria. Yo veo cómo Dios está descendiendo con aceite fresco. Su copa, el cuerno de aceite, está preparado para ungirte con aceite fresco. Es la gloria de Dios. Oh, prepara en este momento y deja que la gloria de Dios te inunde. Nadie puede caminar sin gloria. Necesitamos su gloria. Necesitamos su gloria. 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 Deja que te llene ahí donde estás. Dios te ha marcado para cosas grandes. Dios te ha escogido para cosas grandes. Hay muchos que se les ha olvidado. Hay muchos que tienen llamados grandes, pero el enemigo vino a matar, hurtar y destruir lo que Dios ya te dio. Es la gloria de Dios que activa los corazones. Es la gloria de Dios que te llena de gozo. Es la gloria de Dios que va a impactar tu corazón, tu alma y tu vida. Es su gloria. Es su gloria. Es su gloria. Es su gloria. Aleluya. Es su gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu gloria y tu presencia. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a ir a la Biblia en este momento. Y váyase preparando, porque algo grande Dios va a hacer en esta noche. Y los que quieran ser llenos de su gloria, hermano, la gloria de Dios te va a llenar. Él está aquí. Él está aquí.